Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por verme, mi nombre es Walter. Hoy les tengo preparado un vídeo bastante peculiar en un automóvil, de verdad que muy especial, que no lo he hecho muchos años. Voy a presentar Audi A2, así que vamos a ver cómo este automóvil va y les voy a decir unas cosas de verdad que bastante peculiares, unas cosas muy interesantes de él. Y después al final les voy a decir si le vale la pena comprar este vehículo o no. Pues vamos para allá. Pues yo me presté este vehículo de mi buen amigo Damir, muchas gracias. Él tiene una venta de automóviles aquí en Slovenska Bystrica, se llama Autospitza. Ahí abajo en la descripción le voy a poner la página web para que vean qué tipo de vehículos tiene él, más que todo automóviles usados. El Audi A2 es un pequeño MPV, un multipurpose vehicle. Más que todo es un hatchback de 5 puertas. Solamente salió una sola carrocería, que es esta. Fue producido el año 2000 hasta el año 2005. En el año 2004 salió un facelift que en realidad no tenía ninguna diferencia, nada en especial. El propósito de Audi, ¿no?, la producción de este vehículo era solamente e exclusivamente que el automóvil consumiera menos posible y que fuera el automóvil que menos consume en Europa. Como que lo han logrado. Habían dos motores turbodiesel, que era el 1,2 TDI y el 1,4 TDI. Ahora, ese 1,2, ¿verdad?, fue un motor muy importante en aquella época, en los años 2000, porque él fue transmitido este vehículo con el propósito de consumir lo menos posible que se pueda para este vehículo. Ahora mira, el 1,4 y el 1,2 eran los mismos automóviles en la parte externa. No se olviden que este automóvil está hecho de aluminio. 1,2 TDI, que fue un automóvil sumamente especial, hicieron bastantes cambios en comparación al 1,4 de gasolina. Le pusieron las llantas más finitas para que consumiera menos. Colocaron unos asientos diferentes que eran un poquito más angostos. El motor 1,2 TDI fue el igualito motor que lo tenía el pequeño Volkswagen Lupo en aquella época. Un motor maravilloso, cuidado. Es de aluminio y solamente pesaba 100 kilogramos. Les digo todo esto porque tienen que entender que el propósito de Audi en aquellas épocas es hacer el automóvil que menos consumiera para colocar el máximo volumen de personas dentro de un carro con el mínimo consumo. Ahora, el 1,2 TDI, ¿verdad?, que tenía 75 caballos, tenía también un eco modo, ¿verdad?, de conducción. Apretando el botoncito, solamente tenía el automóvil 42 caballos. Tenía un límite de caballaje, ¿verdad? Y también tenía en aquella época el botón Start-Stop. Ahora escuchen cuánto consumió este carro. Este automóvil, estaba hablando del 1,2, ¿verdad?, TDI, consumió en un test 2,88 litros a los 100 kilómetros, que no es nada. Hoy estamos a bordo de 1,4 16 válvulas, que es un motor normal del Audi, que tiene 75 caballos. Este consume, digamos, que alrededor de los 5 litros y medio. No es nada especial. Pero lo especial aquí en este automóvil, primero que todo, que ustedes comprando el 1,4 de gasolina, tienen este bello diseño, ¿verdad?, que fue de verdad que muy innovativo en aquellas épocas, en los años 2000. Si se pueden ver, el exterior está hecho como un huevo, ¿verdad? Es totalmente redondo, ¿no? Si te pueden ver solamente la parte de adelante, tenemos esa trompa con esas lucecitas pequeñitas, el auto entero angosto, es alto y está sentado de verdad como en un SUV, como en un mini SUV. Es recomendable a las personas mayores, a los estudiantes como primer vehículo, maravilloso. Inclusive familias que pueden llevar 4 personas, la parrilla, digamos, en la parte delantera tuviera que tener algunos agujeros o algo para el aire, este no, tiene un pedazo de plástico negro, un piano black, ¿verdad?, que está totalmente cerrado. Eso era totalmente nuevo, era algo innovativo. La capota, digamos, tienes esta grande herradura que es solamente para transmitir el aire dentro del motor. Otra cosa muy peculiar, el parabrisas, que se parece al parabrisas que utilizaba en autobús cuando eras chiquito y te llevaba al colegio, el autobús, es el mismo estilo. No quiero ni saber cuánto vale esta, digamos, esa ventana de la parte trasera del maletero, ¿no?, que es de un diseño totalmente no habitual. También se te pone a ver cada uno de los parafangos, tiene muy bonito esos arcos salidos. Muy, pero muy buena visibilidad, porque tienes, digamos, estas dos ventanitas delanteras, izquierda y derecha, que pueden ver este ángulo muerto, ¿verdad?, en cada lado. Ahora te pones a ver dónde está, digamos, el vidrio delantero. Está muy para adelante y la capota del vehículo es sumamente corta. Bueno, la peculiaridad de este vehículo solamente empieza con la apertura del capó, ¿no?, que es algo increíble. Antes de abrirlo, tienes que abrir esta pequeña puertilla aquí en la fascia, ¿no?, en la máscara del vehículo de piano black. Abriéndola ya una vez, puedes ver que tienes acceso a varias cuestiones del motor. Puedes tener acceso a ver cuánto aceite tiene el motor, entre otras cosas. Creo que tiene el fluido de los frenos aquí en la derecha. En la parte izquierda y en la derecha tenemos unos botones de plástico que sirven para realizar la apertura física del capó. Desprendiendo estos dos botones, que tienen detrás unos resortes, se desprende absolutamente todo el capó.
puedes tener el capó en la mano, es increíble, no tiene ningún ajuste en la parte superior como todos los vehículos normales, sino que se desprende, la puedes agarrar y tenerla en la mano si te da la gana. Para una mujer, abrir y cerrar el capó es un trabajo de verdad que bastante severo, ¿no? Digo yo, esa es mi opinión. Ahora ponga en sus comentarios qué les parece, digamos, este patente, que es de verdad que algo de otro mundo. Un dato muy importante es, Audi metió demasiado dinero en la producción de este vehículo, ¿no? He leído que por cada vehículo vendido tenía Audi una pérdida de 7.500 euros. Caja de cambio de 5 velocidades, había una caja de cambio semiautomática también de 5 velocidades y eso es todo. Ahora, si te pones a ver, es sumamente corta. Luego ha pisado hasta el fondo, 75 caballos. No va nada mal, ¿sabes? Tampoco es rumoroso dentro porque tiene una cabina que está muy bien isolada. El motorcito es pequeño, no tiene nada que sonar, ¿no? Y el turbo diésel ese 1,2 y 1,4 son unos motores maravillosos, indestructibles. Y estoy sentado muy bien, estoy a gusto. Tengo mucho sitio en la parte superior de la cabeza, que la postura del volante es muy, pero muy buena. Los pedales están bien colocados. El embrague es suave, es un poquito largo, pero es bastante suave. No vas a tener problemas con que el embrague es un poco duro o algo por el estilo. El automóvil está costando 2.000, casi 2.800 euros. Y para un año 2001 con 160.000 kilómetros me parece un precio bastante bueno. Este automóvil lo puedes utilizar tranquilamente en el centro de la ciudad, como primer coche, como un estudiante. Es bien divino manejarlo, es angosto pero es altico. El único problema es también que si alguien te choca, ¿verdad?, después vas a pagar para estas piezas muchísimo más, como si fueran hechas de acero. Espérate, ahorita voy a ir segunda y le voy a tratar de pisar un poco, que no venga nadie aquí. 5.500 revoluciones, pero que... Podemos ver un poco el interior de este vehículo, es también bastante peculiar. El superior del salpicadero es larga, eso está a medio metro de tu cabeza, ¿no? Instrumentos que se ven bastante bien, son típicos de Audi, son todos negros. Tenemos cuatro orificios, circunferencia, en la parte izquierda tenemos el tacómetro, en la parte derecha tenemos el velocímetro. Y luego tenemos dos pequeñas circunferencias en el centro, en la parte superior. El izquierdo es como siempre la temperatura del refrigerante y el derecho es la capacidad de la gasolina. Luego tenemos, como siempre lo han hecho, los Audi A4, Audi A3, tenemos esa pequeña pantalla digital ahí abajo donde te figura alguna información del vehículo. Pueden abrir esta semicircunferencia donde están adentro colocados los instrumentos. Mira qué sitio tienes aquí en cada lado. Yo lo hicieron así para que tengas tú más sitio para tus ojos, para que tengas mejor visibilidad en la parte delantera del vehículo, me imagino, ¿no? Luego en la parte izquierda tenemos también un bonito instrumento que sirve solamente para colocar las luces delanteras. Tenemos dos rueditas. En la ruedita izquierda es para subir y bajar el tono de las luces de los instrumentos, y la ruedita derecha es para subir y bajar las luces delanteras. El volante es totalmente simple, tiene el logotipo inmenso de Audi en el centro, como es lo típico. Tenemos aquí solamente cuatro brazos y está hecho de un material, de una goma que es suave. Es también regular el de subida y bajada y también de longitud, así que eso está muy bien. Parte izquierda, dos portavasos, ¿verdad?, que salen de esta manera. Fueron unos diseños de aquellas épocas, me gusta mucho, se parece un Porsche, ¿no? Pero no es un radio totalmente no habitual, es un Blaupunkt, es un radio aftermarket. Tenemos este interesante instrumento de la temperatura que me gusta mucho. Esos fueron los instrumentos de los años 90, que también tenía el Audi A3 en aquella época, el Audi A4, siempre con esa pequeña pantallita con esos colores rojo llamativo. Tiene solamente botones físicos, ¿no? En la parte izquierda tenemos el botón para la calefacción. Luego tenemos estas teclas aquí que es para subir y bajar la temperatura. La tecla derecha tenemos aquí para subir y bajar la velocidad del ventilador, y aquí el repartidor de aire. Luego debajo tenemos una pequeña guanterita, como ustedes pueden ver, para poner tranquilamente tu teléfono móvil. Está revestida de gamuza, lo que está muy bien para que el teléfono salga despedido en cualquier curva. Tenemos también una pequeña consola que no tiene puerta, está así abierta, es para poner cualquier tipo de cosas para utilizarlo rápido. Y tenemos este yesquero que se abre de esta manera, hacia ti lo puedes abrir y cerrar de la misma manera. Luego en esta semicircunferencia, ¿verdad?, en este plástico barato, tenemos aquí palanca de cambio, que es una caja de cambio de 5 velocidades, como le he dicho. La parte de abajo tenemos revestido de cuero, que está muy bien conservado, y la palanca de cambio está revestida de un plástico que es así como una goma suave, sumamente fiable. Prefiero esta caja de cambio que la automática. Siguiendo tenemos este freno de manos, aquí no hay apoyamanos. No sé por qué, en este carrito sí quisiera yo tener el apoyamanos. Luego en la parte superior del tablero,
tablero donde está tu compañero de viaje, tenemos también como que una guantera, la que es aquí rechazada con un palo de plástico, ¿verdad? ¿Será que para colocar algunas cosas no salgan despedidas hacia ti? Parte de abajo, otra consola que se abre de esta manera, como es lo habitual. Bueno, vamos a hablar de los de seguridad. Tenemos 4 airbags, un airbag está aquí donde el conductor, un airbag aquí en el pasajero, y tenemos 2 airbags también en cada butaca. Luego, si nos ponemos a ver en la parte interior de la puerta, diseño muy, pero muy bonito. Me encanta el diseño de la puerta en interior. Al fin y al cabo, se trata de un Audi, ¿no? Bueno, a ver, la parte superior está hecho de una goma, pero no es suave. Luego tenemos esta palanca aquí cromada para poder entrar y salir del vehículo. Luego estos dos botoncitos pequeños para abrir y cerrar el vehículo. Parte interior, una pequeñita corneta tengo ahí, después más adelante luego tenemos este apoyamanos que es también un plástico duro, sigue después los controles para abrir y subir las ventanas eléctricamente, solamente las delanteras, las traseras son manuales, y después tenemos este pequeño joystick para poder tocar los vídeos de afuera a tu antojo. Asiento, como les he dicho antes, muy largos para personas bastante grandes, se parece un diseño como el Recaro de los años 80, ¿no te parece? Mira un poquito, si te pones a ver también las plazas de trasera, hay muchos sitios para una persona tan alta como soy yo, de 1,90 m. Mira cómo me estoy sentando. Digamos que el maletero también, para un coche tan pequeño como es este, es suficientemente grande. Tiene 390 litros con los asientos arriba y 1,085 litros con los asientos abatidos, que no es poco. Bueno, muchísimas gracias por verme. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maravilloso Audi A2. Nos vemos en la próxima. Gracias, un besito. Adiós, chao, chao.